muestra de tu amor, una muestra de tu bondad para cada uno de los involucrados. Por lo tanto, Señor, lo dedicamos a ti en esta mañana. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y concede que nuestros corazones sean bendecidos. Licenciada y administradora Eunice Moody. Vicecónsul General William Bent. Supervisor de área Jay Dickerson. Supervisora de área Nancy Dickerson. Reverendo Rafael González. Directora del Colegio Osana, Eva de Quintanilla. Subdirectora del Colegio Osana, Dolores de Puentes. Coordinador de tercer año de bachillerato, Lisandro Martínez. Nuestro énfasis ha sido en los alumnos, su éxito, su desarrollo, su educación con excelencia y también su base de valores y, más importante, el amor que hemos tratado de enseñar. Quiero saber de lo que van a graduar, ¿cuántos de ustedes, pónganse de pie, si ustedes han asistido a la Escuela Hosanna los 7 años de la escuela? Pónganse de pie, los 7 años. 3 de lo que van a graduar. Un aplauso para ellos. La Escuela Hosanna y la idea siempre ha sido de tener un lugar donde nosotros podemos ayudarles a ustedes a realizar su sueño, su meta. También un lugar en que los padres pueden confiar en la dirección, en los fundadores, en los maestros y en el sistema, y ver a sus hijos, ¿verdad?, sean alumnos que aman a Dios y también que aman a su familia, que aman a su país. Nosotros damos bienvenidos a todos. Nosotros estamos muy agradecidos a tener con nosotros el representante de la Embajada de los Estados Unidos, Bill Bent, que Ingrid Hernández, que está aquí enfrente. Los que estaban aquí el primer año de la escuela, recuerden que vino la embajadora en esa época, Carmen Aponte, para dedicar la escuela ahí mismo, en el lugar. Y nosotros pensamos que era apropiado tener alguien de la embajada aquí para la primera graduación. También un gran apoyo para mí ha sido el presbítero ejecutivo, hermano Rafael González. Cuando nosotros compramos el terreno, cuando comenzamos de la Escuela Hosanna, él siempre estaba ahí para ayudar, dar consejo y también dar aprobación. Y yo le agradezco, hermano Rafael, su amistad y también su apoyo. También personas que han visitado la escuela varias veces, que han sido de mucho apoyo para mí, son los directores del área, Jay y Nancy Dickerson. Ellos han llegado a la escuela para recibir abrazos, también para ver lo que Dios está haciendo. Cada uno de nosotros tenemos un supervisor y yo amo a mis supervisores. Ellos, para mí como misionero de la Asamblea de Dios, han sido de mucho ánimo, siempre tratando de ayudarnos en cualquier aspecto. También, más que me ha ayudado, más que todo, es mi esposa Eunice. Eunice me anima. Eunice ha estado en la escuela los 7 años, ha enseñado varios de ustedes que están aquí y ha sido una bendición para mi vida. Y sin ella, tal vez yo no iba a estar aquí, y estoy muy agradecido con Dios por ella y también por su deseo en el área de educación de verles a ustedes tener excelencia. También nosotros estamos contentos por nuestra directora, Evi Vargas de Quintanilla. Hemos visto tantos cambios en estos 2 años que yo estoy
muy agradecido con ella por eso. Yo tengo mi licenciatura en educación y en eso uno sabe lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la escuela. Ella ha llevado eso a cabo, nosotros estamos muy agradecidos. También la subdirectora, todos los maestros que están aquí, ustedes tienen una parte bien importante. Ustedes han invertido en estos jóvenes que van a graduarse. Y yo sé que yo no estoy dando las palabras, ¿verdad?, de reflexión ni palabras ilusivas, pero yo quiero decirles que nosotros no queremos que ustedes paren. Este no es el término de su educación. Queremos que ustedes saquen su licenciatura, su ingeniería, su doctorado, maestría, lo que sea, y queremos ser parte de su futuro, que un día usted regresa a la Escuela Hosanna y usted es un ejemplo para los alumnos que están estudiando. Bienvenido a todos. Nosotros sentimos privilegiados de tenerles aquí en nuestra iglesia. También como pastor, yo siento privilegiado y emocionado de tener como parte de nuestro ministerio la Escuela Hosanna. Que Dios le bendiga a todos. Él tiene una misión para su vida. Él quiere usarlo. Pero Él está preguntando hoy, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es su visión? No escucha a la gente alrededor porque a veces ellos no entienden. Pero si uno tiene un encuentro con Jesús, va a ver su futuro, va a ser diferente. Entonces sigue estudiando ciencias, matemáticas, pero nunca olvida lo que dice la palabra, que Él tiene amor para cada persona, conoce su nombre, quiere protegerlo, pero más que todo, quiere usarlo. Tienes un futuro, puedes soñar, porque Dios conoce su nombre. Los felicito todo. Estamos orgullosos de cada uno de ustedes, pero siga adelante. La puerta está abierta. Siga con Él, escuchando su voz, porque Él tiene un plan para su vida. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Seguimos orando que Dios va a usarlo para cambiar nuestro mundo. Ustedes son nuestra esperanza. Bendiciones. Vamos a los estudiantes también, Alexia y Ulisa Granado Ponce, quien también tiene diploma de excelencia. Pedimos a Vladimir Alexander Pineda Martínez con diploma de honor también. Y tenemos también a José Humberto Rodríguez Zavala, diploma de honor. La lectura abre un mundo de aventuras y posibilidades que se pueden obtener sin abandonar su silla. También es una gran forma de disfrute. Así que sigue leyendo. Para concluir, le deseo la mejor de sus suertes, de las suertes al entrar en esta nueva etapa de sus vidas. Felicitaciones por su graduación y una vez más, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy.
Tenemos a, también a Ronald Alberto Hernández Zúñiga. Beatriz del Carmen Morales Hernández. Maciel Esmeralda Sánchez Vázquez. Katia Milady Hernández Orantes. Alma Rosemary Asensio Martínez. Ever Alexander Molina Asensio.
Steven Leonel Mancilla Salguero. Elías Alexander Chávez Guerra. José Gabriel Herrera Ábrego. José Humberto Rodríguez Zavala. Danilo Enrique Cabrera Rosales. Jorge Alberto Romero Lemus. Samuel Omar Contreras Martínez.
Vladimir Alexander Pineda Martínez. Pedimos un fuerte aplauso para los jóvenes de tercer año de bachillerato, quienes han terminado sus estudios. Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Pastor Kenton, hermana Unice, directora, subdirectora, cada uno del personal docente de Escuela Osana, cada uno también de los invitados especiales en esta oportunidad, cada uno de nuestros compañeros, en esta hora también nuestra familia, nuestros amigos, cada uno de los que nos acompañan en esta oportunidad. Gracias, porque podemos estar en este lugar y ha sido por el apoyo de cada uno de ustedes. No ha sido solamente quizás esfuerzo nuestro, no ha sido quizás porque seamos muy fuertes quizás de soportar tantas cosas que hemos vivido a lo largo de esos 3 años. Han sido tantas cosas maravillosas que hemos vivido. Me gustaría quizás recordar cada una de ellas, aunque no alcanzaría el tiempo. Recordar todos los momentos en que pudimos celebrar, en que pudimos hacer fiestas, ¿verdad? A veces sorpresas, pudimos tener quizás momentos de convivir, comer juntos, de poder disfrutar durante todos esos 3 años. Nosotros, como la primera promoción, estamos muy agradecidos con ustedes por todos los recuerdos, todos aquellos momentos que nos han dado. Ustedes han sido muy importantes para nosotros, así que les pedimos a hermano Kenton y hermana Unice que puedan pasar acá, por favor. Nosotros anteriormente les habíamos entregado ya a oficina lo que es la mitad para poder pagar el aire acondicionado. Ese es nuestro regalo que les dejamos como promoción. Estamos muy orgullosos y también nuestros padres de familia. Les agradecemos por todo y esperamos que eso les pueda servir a ustedes. Tiempo. Felicidades a alumnos graduandos, felicidades a cada uno de ustedes que ha sido promovido a su grado inmediato superior, alumnos de tercer ciclo, alumnos de bachillerato, promoción, esto es parte de lo que el próximo año estaremos celebrando. Todos, el personal docente, Pastor Kenton, hermana Unice, invitados especiales, gracias por estar con nosotros apoyándonos en este solemne acto. Así es que Dios se debe toda la honra, Él debe todo el honor y todo el personal estamos agradecidos por realizar nuestra primera graduación de bachilleres técnicos en desarrollo de software. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Dios le bendiga.